paso más importante es que 34 años después, hoy podemos hablar prácticamente de que la política de alejamiento ha tocado su fin. Han sido 34 años en los cuales ha habido, de manera negativa, mucho sufrimiento, mucha represión, sobre todo contra los familiares de los presos, pero ha habido también unos ejemplos de solidaridad inmensa. Se practicó la política de alejamiento en un intento de aislar a los presos de la propia sociedad vasca, y los presos todas las semanas han tenido la visita de los suyos, a pesar de que eso haya costado ese coste humano de 16 vidas en las carreteras, más de 400 accidentes. Pero hoy la política de alejamiento, 34 años después, ya ha dejado de existir. Es positivo que los presos y presas estén aquí tanto en Iruña como estén en el ámbito de la comunidad autónoma. ¿Por qué? Primero, por los propios familiares de los presos, que se han acabado esos largos recorridos de cientos y cientos de kilómetros. Segundo, porque el hecho de estar aquí, el hecho de estar en el ámbito de la comunidad autónoma del País Vasco, supone que están bajo el criterio, la aplicación de otros criterios diferentes a los que se han venido aplicando durante las decenas de años que han estado privados de libertad en cárceles del Estado. Pues en 15 meses de competencia penitenciaria que ha tenido la comunidad vasca, pues ha habido 34 progresiones de grado, aunque desgraciadamente de esas 34 ha habido 24 recursos de la Fiscalía, y esos 24 recursos de la Fiscalía, en 14 de ellos, 7 el juez de vigilancia penitenciaria los ha vuelto a ingresar en prisión, y hay otros 7 en los cuales se ha ratificado el tercer grado. Nos queda un camino largo por recorrer, porque hasta ahora nuestra pelea ha sido de manera permanente contra el gobierno, en este caso contra el gobierno español, por esa política de alejamiento. Ahora, fundamentalmente, lo que tenemos enfrente es unos juzgados de carácter excepcional, como es la Audiencia Nacional, y que está practicando una política que nada tiene que ver con el momento histórico que vive la sociedad vasca, tras años y años de violencia ejercida, de diferentes violencias ejercidas en nuestro país, ¿no? Más que a los gobiernos español y francés, a quien hay que insistir y convencer es sobre todo a los órganos jurídicos de carácter excepcional, como es el Tribunal Supremo o es la Audiencia Nacional, de que no tiene sentido que sigan retorciendo sus propias leyes en un objetivo fundamentalmente de incumplir la propia legislación y castigar, si cabe, aún más la propia situación de los presos y presas. Pero esta es una labor, repito, de conjunto del ámbito político, el ámbito judicial y el ámbito de la propia sociedad vasca a través de las propias movilizaciones. Sigue habiendo una expectativa abierta en los presos y presas. Ellos tomaron una decisión ya hace un tiempo de hacer uso de la propia legislación penitenciaria y siguen confiando, y nosotros y ellos también, lo que estamos exigiendo al Estado fundamentalmente, que cumpla también los compromisos en la aplicación de esa legislación. Claro, quien se opone y que presenta recurso a todo esto son jueces y fiscales a 400 o 500 kilómetros de distancia, primero, que no tienen idea del preso o presa y que tampoco les importa nada, ¿no? A ese lobby que se ha creado en un intento, sobre todo, de marcar claramente que estamos ante un debate de vencedores y vencidos, y mientras no consigan que imponer ese relato de vencedores contra los presos y presas vascos, no van a parar. Ante todo eso, nosotros tenemos que seguir hablando de que existe una legislación y unas actitudes de carácter excepcional que vulneran derechos, y tenemos que cambiarlo. Y esto lo cambiamos fundamentalmente a través de la vía política, la reivindicación política en los parlamentos, a través de la labor jurídica de los abogados y abogadas y a través de la movilización social que organizaciones como SARE vienen realizando.
La estrategia nuestra, la de SARE, nosotros yo puedo hablar en nombre de SARE, ¿no? La estrategia nuestra es seguir trasladando a la sociedad vasca en su conjunto la necesidad de seguir trabajando para terminar definitivamente con este tipo de situaciones. Este no es un planteamiento de carácter político, ni incluso partidista. Este es un planteamiento fundamentalmente de defensa de los derechos humanos. Yo creo que lo demostramos también el pasado 7 de enero en la manifestación de Bilbo, donde volvimos a llenar las calles de Bilbo, y eso no eran solamente miles y miles de personas que pertenecían a una ideología política determinada, a una opción política partidista. Ahí había personas, hombres y mujeres, bueno, de concepciones y de adscripciones ideológicas muy diferentes. Esa es la vía que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Sobre todo, hacer ver que esto es un problema de la propia sociedad vasca y que la única forma de que podamos avanzar como sociedad hacia ese estamento de convivencia después de años y años de confrontación y de violencia es solucionando el problema de los presos y presas, sin olvidar también de solucionar la situación de todas las víctimas de todas las violencias ejercidas en este país. Es decir, hay que buscar una fórmula que permita que todas las víctimas de todas las violencias se sientan arropadas y se sientan reconocidas en su dolor. Y esto, desgraciadamente, hoy todavía no se ha conseguido. Nosotros sacamos adelante un nuevo eslogan, Etxera Bidegertu, pero sobre todo Etxera, claro que queremos decir a casa, porque son presos y presas que llevan decenas y decenas de años de privación de libertad. Y queremos decir que a casa, que tenemos que abrir el camino de regreso a casa a través de la aplicación de la propia legislación penitenciaria. Hay algunos que dicen, no, ustedes, la gente de SARE, planteáis la amnistía. No, nosotros no estamos hablando de amnistía, estamos hablando de que esas personas que llevan, repito, en algún caso más de 30 años de privación de libertad, con la aplicación estricta, de la ley general penitenciaria de carácter ordinario, podrían estar hoy, desde hace mucho tiempo ya, en sus casas. Eso estamos diciendo con el eslogan. Y sin duda nosotros no vamos a parar hasta que el último preso y presa esté en sus casas.